La reina Leticia no ha podido ni querido ocultar el dolor en el rostro que le ha provocado uno de los actos públicos más difíciles de sobrellevar en su cargada agenda oficial, el concierto In Memoriam Víctimas del Terrorismo, que se celebra todos los años en conmemoración a las 193 personas que fallecieron en el atentado de Madrid del 11 de marzo de 2004. Se trata sin lugar a dudas de un acto conmemorativo al cual a los monarcas les cuesta ir, especialmente la reina Leticia se ve atravesada por sensaciones encontradas y el dolor es evidente cada vez que se recuerda lo que se ha vivido aquel día negro para toda España y el mundo. Luego de que la reina Leticia y Felipe en el 2020 presidieran el acto a puerta cerrada y sin público, la salida pública para la consorte ha demandado un riguroso luto muy acorde para la ocasión, una camisa de mangas abullonadas negra, sin lugar a dudas, una prenda que llama poderosamente la atención ya que es nueva en el armario. La mujer de Felipe VI ha decidido estrenar para el concierto en memoria de las víctimas del terrorismo combinándola con unos pantalones capri. Como complementos, Leticia Ortiz ha recuperado unos altísimos tacones del mismo tono de la marca Manolo Blahnik estrenados por el mismo acto en el año 2019. Si su abundante melena era una opción para ocultar el dolor por el homenaje a la memoria de las víctimas, la reina Leticia ha decidido descartarla y el pelo lo ha recogido en un moño de bailarina, un peinado que no suele utilizar. Las joyas fueron unos delicados pendientes largos de la marca Tous y su inseparable anillo de oro blanco de Karen Hallam. Contra los rumores de siempre y de una crisis ante los constantes problemas tras la vacunación de las infantas Elena y Cristina, es la primera vez que los reyes Felipe y Leticia aparecen juntos en público, el matrimonio goza de buena salud y se prepara para enfrentar juntos y tomados de la mano un año que amenaza con presentarse difícil. Unidos todo es más fácil.